Hola amigos, ¿qué tal? Aquí os dejo con el vídeo de Lovita, que me lo habíais pedido. Mucha gente seguramente que va a decir que pobrecita, si está sufriendo. La perra no sufre nada, ella vive con su manada, con sus líderes protectores, está fenomenal. No hace falta estar todo el rato tocando a la perra para demostrarle el amor. La perra está aquí, fantástico. Y por supuesto, siempre que tengamos un perro, siempre que vayamos a adquirir un perro, muy 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 importante, ¿vale? Saber de dónde viene este perro y cuál ha sido su imprinting. Sin más dilación, os dejo con el vídeo, darle a like, compartirlo si os gusta. Un besito a todo el mundo. Ya sabéis, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Empezamos con el vídeo. Bueno, aquí estamos. La historia de Lovita, que os prometí que la iba a contar. Bueno, al final es una perra que apareció por aquí atrás. Me acuerdo que me estaba echando la siesta. Los Dalton estaban por aquí y empezaron a ladrar y digo, pero bueno, ¿por qué me están aquí molestando la siesta? ¿Quién está ladrando? Yo pensaba que era un gato, era una cosita negra que estaba ahí detrás. Y cuando fui a ver qué era, porque los perros estaban como locos ladrándola, y pensaba que era un gato que siempre por aquí. Pues me di cuenta que era un perrito muy, 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 muy pequeño. Tú no eres, querido, tú no eres. Tú no eres. Está por aquí, Lovita, ¿dónde está? Está por aquí. ¡Oli! ¡Oli! ¡Oli, Lobby! Aquí está Hanna. ¡Oye, tú! ¡Estate quietito! ¡Oli! ¡Oli! Y... ¡Oye, tú! ¡Déjame! ¡Déjame por aquí! Y ahora os voy a sacar a todos. ¡Lobita, ven aquí! ¡Lobby, Lobby! Ahora salen todos. ¡Lobby, Lobby por aquí! ¡Lobby sale con ellos! Venga, vamos. Oye, tú, fuera. Lovita, ven aquí, ven. Lovita, vamos. Venga, Lovita. Lovita, vamos. Venga por aquí, Lobby. Venga, Lovita, vamos por aquí. Muy bien. Y ahora ella se junta con la manada. A esto los dejo un poquito aquí, que ya descansen. Y les voy a abrir la pista grande. Les voy a abrir la pista grande. ¿Qué hace esta loca? Pues Lovita, lo que le pasó a este animal es que seguramente le habrían pegado muy pronto, en esos 15, 20 primeros días de vida. Yo creo que tendría un mes, apenas un mes. A ver tú, loco. A ver. Venga, fuera para allá. ¿Pero esto qué es? Pimpinela también. ¡Lobby! ¿Esto qué cachondeo es? Lobby, ¿qué pasa ahí? Este loco está buscando el con. Este loco está buscando el con. Lovita, ven aquí, ven quieta, ven que te vea la gente, ven aquí, quédate quietita ahí. Fijaros en su mirada, fijaros que tiene un anclaje de ojos. Lobby, ven aquí, ven quieta, ven. Estás un poco rolliza tú, ¿eh? Quédate quietita ahí, muy bien. Fijaros que tiene un anclaje de ojos que me habla de su pasado. Ven aquí, ven. Ven a ti, arriba, ven, la dejo el espacio, me voy para atrás y ya la tengo aquí. Quédate quietina, quédate quietina. Estate quietina, muy bien, muy bien. Entonces cuando la cogí me pegó un viaje de cojones, fijaros los ojos. ¿Habéis visto? ¿Por qué los tiene así? ¡Venga para allá! ¡Vengo libre! ¿Por qué los tiene así? Pues porque la pegaron de pequeña. Y como la pegaron de pequeña, se le ha quedado troquelado, anclado en su mente, que el humano es peligroso. ¿Ves cómo me huye? Entonces yo la tengo que dar el espacio. Ya está este loco aquí con el con. Es que de verdad, es que eres como... A ver, ¿dónde vas? Lovita, vente para arriba, ven, pescadito. Ese ya no tiene miedo a los perros, pescadito aquí. Pero sí a los humanos, venga para arriba. Entonces yo medio la pastoreo un poquito. Venga, que te toco, que te vean YouTube. Que te vean en YouTube. Pimpinelo. ¿Esto qué es? ¿Cómo se lo pasan aquí? El otro día no sé quién decía que si
no les sacaba a la calle. ¿Para qué? Si tienen aquí 5.000 metros cuadrados. Ya he salido mucho en la calle con los perros toda mi vida. Bueno, Lobita, ven que te toco, ven. Ya tendrás 3 años o 4, ¿verdad? Bien, muy bien. Yo le doy el espacio. Date quietina ahí. Ven aquí, ven aquí. Ella sabe que yo la acaricio, que la toco. La activo el sistema nervioso central, evidentemente. Tarraca, ven aquí, ven. Tarraca, aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Muy bien, aquí, aquí. Venga, vamos. ¿Qué haces por ahí? Venga para arriba. Entonces, bueno, cuando a un perro le maltratan cuando es muy pequeño, con este genotipo, que si por ejemplo ella no la hubieran pegado, si ella no tuviese este troquelado, venga para arriba, niña, venga para arriba. No, venga para arriba. Si ella no tuviese ese troquelado, ¿cómo sería? Bueno, pues con los perros se ve cómo es realmente. ¿Y cómo es realmente? Pues una perra avisadora, una perra con un genotipo más o menos un poquito dominante. Muy bien, ahí, muy bien, quietecita, nena. Quietecita. Muy bien, ahí. Muy bien. Pero veis, os fijáis en sus ojos, ¿ves? Ella está siempre recordando esa expresión de... por mucho que ella sabe que yo no la... Evidentemente que no se la pone la mano encima jamás en la vida. Ella sabe, ella le viene, se le activa la amígdala, ese recuerdo. Y luego cuando la acaricio y cuando la toco, pues me sigue muchas veces. Pero yo no siento pena por ella. Ella simplemente, pues, vive aquí con nosotros. Mira, mira, ha venido sola, muy bien. Yo la acaricio, luego me sigue muchas veces, bien. Ella está bien, aquí, aquí, bien. Se pone tensa, aunque sabe perfectamente que yo no la voy a hacer daño. Muy bien, venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Ven por aquí, por aquí. A veces la pongo la correa, sí, alguna vez le he puesto la correita. Para ir, mira, mira cómo... Hay un coche vecino que viene. Ella se pone también un poco en alerta. Te dejo por ahí, te dejo. Te dejo por ahí, vamos. Ah, ya venís. Oye, ¿tú qué haces ahí? ¿Ya estás con el con? Ay, la madre que lo parió. Pero, ¿esto qué es? No, no, seguimos con el programa. Aquí ven, o sea, ella no es que esté sufriendo, al revés, ella aparte es un poco dominante, ella es un poquito dominante también. ¿Ves? ¿Has visto cómo me mira? Por ahora ya no, ¿ves? Ya estamos aquí tranquilos, ya se relaja. Yo me agacho con ella, muy bien, y está aquí tranquila, punto. Pero si os fijáis en su expresión, en sus ojos, pues... ¿Dónde vas, loca? Ella tiene ese anclaje de... Muy bien. Pues tiene recuerdo totalmente de cuando la pegaron. Por eso el imprinting, esos 30, 50 días de vida. Vamos, venga, vámonos. Tarraca, ven aquí, ven. Vamos. Son importantísimos. ¿Qué haces por ahí? Son importantísimos para el equilibrio futuro del animal. ¿Tú qué haces por ahí? ¿Qué haces por ahí abajo? ¿Qué hay por ahí? Por supuesto, nunca se tiene pena del perro, porque ella vive tranquila. Y cuando la llamo viene, evidentemente. Venga, vámonos, aquí. Tarraca, vamos, venga todos. ¿Ves? Mira, ¿ves? Ya vienen todos por aquí. Pues,
ella fíjate cómo la manada le ayuda, le apoya, la muy bien, nena. Entonces ahora está más tranquila. Pero fijaros cómo los ojos los tiene anclados. Podéis ver el vídeo de anclaje de ojo del canal, que es muy importante. Tarraca, ven aquí, vamos. Tarraca, ven aquí, venga. Venga para acá, venga, vamos. Venga, muy bien. Tarraca, ven aquí. Tarraca, ven aquí, vamos, venga. Tú no, con el con no vas a venir. Con el con no vas a venir. No, no, no. Oye, ¿dónde vas? Qué cabrón. Mira, mira cómo la galga es dominante. ¿Habéis visto cómo se ha puesto tensa? Mira. Estamos muy cerquita, pero fijaros que siempre tiene ese anclaje de ojos. Siempre lo tiene. Y ellos no, porque ellos no sufrieron maltrato. Pero ella, el momento de cogerla, me metió un bocado en el brazo que me dejó hecho polvo. Sí, sí, me metió un viaje que flipas. A ver, ¿qué queréis? ¡Venga para arriba! ¿Qué queréis ahí? ¿Ya no queréis más? ¿Ya no queréis más recreo? Rojo, ven aquí, vamos, venga. Ven aquí, venga, muy bien. Ven aquí, fuera. Ahora está aquí tranquila conmigo. Bien, 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 bien. Entonces, cuando a un perro le pasa un acontecimiento muy fuerte en su imprinting, en esos primeros 30, 40, 50 días de vida, se queda programado en su cerebro. Ahora está más tranquila. Ahora está jadeante, está con los ojos más tranquilos, pestañeo un poquito más tranquilo, las orejitas más para atrás. Ahora está contenta. Ahora está más contentita. Está junto a estos y ahora está más tranquilina. Venga, ven aquí, Lobita, ven, vamos. ¿Y qué hace este tío? Pero de verdad, mira cómo me sigue, mira, ahí está detrás. Ahí está detrás. Tarraca, vamos. Ella es dominante, ya tiene mala leche. Si tiene que cabrearse con uno, se cabrea, ¿eh? ¡Cuidadito! ¿Pero qué haces ahí? Pero de verdad, ¡apaguen las cámaras! Pues aquí está Lobita, lleva ya tiempo conmigo. No hay más con, porque lo tengo aquí. No hay más, se acabó. A ella también le gusta perseguir. ¡Vámonos! Bueno, la Lobita aquí vive tranquilamente. Esta es su bola, juega mucho con Apolo porque es, al final es de las más jóvenes. Juega también con estos. Bueno, no es que juegue, es que porque mis perros no están jugando todo el tiempo. Mis perros, ya los veis que están a su bola. Y bueno, lo que quiero deciros, cuando tenemos estos perros con estos imprinting tan nefastos, ¿no?, que le ha provocado eso en su cerebro, hay que entender mucho a los perros y no intentar cambiar a los perros mediante psicología humana, porque así no conseguiremos nada. Por eso a Lobita yo la dejo muy tranquila, la doy su comida, paseamos y se me viene detrás también, cuando a veces pues la presiono un poquito más, la acaricio, y a ella le gusta, ¿no? Oye, ¿qué hacéis por ahí? Venga, vamos. No te tropieces. Ven aquí, Lobita, ven, ven aquí. Ella sabe que la voy a tocar. Fuera. Ven aquí, ven por aquí, ven. Lobita, ven aquí, ven. Ven aquí, ven aquí. Arriba, Lobita, arriba. Venga, vamos. Ella se va a poner las escaleras. Ella se pone allí. Muy bien. Y yo la acaricio. Vamos. Pero fijaros en sus ojos, el anclaje de ojos que tiene. O sea, ella se le ha quedado troquelado cuando el tío... Oye, no. Ven aquí. Ven. Cuando el tío, la tía, la cogió, la metí en un saco o algo. Algo pasó. Algo pasó fuerte. Porque apareció allí de repente. O sea, se escaparía de la persona que le hizo algo. Lobita, vete para arriba, venga. Vamos, Lobita, vete para arriba. Venga, muy bien. Fijaros en la cabeza. Luego se relaja, evidentemente, pero por eso el imprinting es tan importante. Venga, vamos, muy bien. ¿Veis? Se pone tensa. Ahora no está tan tensa ahora. Fijaros que estaba blandita.
Bien, está gordica. Pero fijaros en sus ojos que abre la pupila. ¿Por qué? Abre la pupila porque necesita tener controlado el espacio. Si abre la pupila es que se pone tensa y es como que abre como en gran angular. Es muy activa esta perra, muy activa. Pero para que veáis el imprint y lo importante que es. Lleva conmigo por lo menos 4 años. Por eso los 30 primeros días de vida es la base para el equilibrio futuro del perro. No tú que estás como un cencerro. Ven aquí, ven. Déjame el con la madre que me parió, que no voy a tirar de ti, que hijo, ay, no, pero hace una presa, pero esto que, mira, en el aire está, es que Lobita quiere también correr. Ah, ya te quedas ahí quietita para que yo te acaricie. Muy bien, me dejas, muy bien. Entonces yo la toco aquí, muy bien, vamos, y la dejo libre. Así todos los días 6-7 veces. Entonces ahora le doy el espacio. Vuelvo otra vez aquí, ven aquí, Lobby, ven aquí, ven. Por aquí. Por aquí, Lobby, por aquí. Ven por aquí, ven aquí. Ven para aquí. Y ya sabe lo que le pido. Se queda ahí quietita, muy bien, ahí quietita. La tocamos un poquito, muy bien. Y ya está. Muy bien. Y poquito a poquito, pero bueno, ella va a su bola. ¿Y tú qué haces? Cara dura. ¡Uy! Vete para arriba. Vamos, Hanna. Vámonos, vamos, Lobby. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Apolo, venga, vamos, Lobby. Apolo, vámonos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Déjame un buen like que yo lo vea, deja tu comentario y nos vemos, hasta luego, en el próximo vídeo.